Amigos míos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante chido y sean bienvenidos a mi canal. Y pues como ya le vieron en el título del video, el día de hoy, amigos, fue un día no tan bueno para mí. Fue un día que no esperaba porque, si recuerdan, el coche no tiene mucho que salió del taller. Y hace aproximadamente como unas 2 horas más o menos, el coche, cuando estaba yo a punto de llegar a mi casa, el coche ya no quiso caminar. Metía yo velocidades, las velocidades entraban, pero a la hora que yo quería sacar el embrague, se escuchaba como si se patinara y aparte como si algo rozara. Entonces ya no le quise dar más marcha, ya no quise forzarlo a que caminara. Afortunadamente, amigos, uno de mis tíos pasó e inmediatamente fue a auxiliarme. Lo que hicimos o lo que decidimos fue remolcar mi coche a mi casa para posteriormente llevárselo a mi amigo Iván. Entonces amarramos el tirón a los carros, remolcamos mi coche y por si fuera poco, cuando llegué a mi casa me di cuenta que el lip estaba completamente roto. Sí escuché un tronido, pero creí que era un tronido del chasis o otra cosa. Pero cuando ya llegamos a mi casa vi que el lip de la parte izquierda del lado chofer estaba completamente desprendido. Y dije, puta, pues ya, ni pedo, no vamos a tener que comprar otro lip para pues que no esté así el carro. Lo dejamos. Pero después, posteriormente, me habló mi papá y me dijo qué había pasado. Le comenté y le dije que quería llevar el coche al taller de mi amigo Iván, pero sí iba a ser un poquito complicado llevarlo hasta allá por la distancia, más que nada. Entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo a un mecánico aquí cerca, pues para que aunque sea lo eche a andar y empiece a caminar, y ya que camine, pues ya lo podemos llevar al taller de Iván. Y pues dije, bueno, yo accedí. Hay un mecánico cerca de mi casa, la verdad nunca lo he llevado allá, pero accedí a llevarlo. Entonces ahorita el coche se quedó allá. Y como si no fuera suficiente todo lo que ya había pasado, pues se supone que remolcamos el coche de mi casa al taller. Y a la hora de remolcarlo decidimos amarrarlo de otra parte para supuestamente evitar que sucediera otra cosa como la ruptura del lip. Y lo amarramos ahora del lado del copiloto. Sí trae el coche ahí un hoyito para meter ahí el tirón, pero pues no tengo tirón, eso es algo que voy a tener que comprar. Y pues ya remolcamos el coche al taller. Llegando al taller, me imagino que tantos tirones que se le venían dando al carro, pues resulta que la fascia del lado copiloto se me botó, se me salió. Entonces pues hoy fue un día no tan bueno, un día que no esperaba, amigos, un día en el cual te salen mal las cosas una tras otra. Pero digo, bueno, al final de cuentas son cosas que pasan, creo que todos tenemos días así y siempre hay que tratar de reaccionar de la mejor manera. Al menos en este caso yo aprendí que no debo de remolcar el carro de allá y que necesito ya comprarme el tirón por cualquier cosa. Entonces, pues ni pedo, ya ahorita el coche se quedó en el taller. Y por si fuera poco, el mecánico me dijo que posiblemente era la caja. Yo le argumenté que no era posible que fuera la caja porque se le había acabado de cambiar. Pero bueno, ya el día de mañana nos va a estar diciendo qué fue lo que le pasó y echarlo a andar lo más pronto posible para posteriormente reparar esos detallitos que salieron. El día de mañana, amigos, que vayamos al taller a traer el coche, pues ya les voy a estar mostrando los detalles para que lo chequen. Así que pues ni pedo, ahorita ya nada más queda esperar hasta mañana, así que acompáñenme. En la mañana, amigos, el mecánico ya me había marcado para decirme que ya estaba el coche, que pasará yo a recogerlo. Aparentemente solamente fue lo que es la flecha, se zafó de donde tenía que ir. Entonces ahorita voy a checar y ya les muestro los detalles que surgieron ahorita con el coche. Ahora sí, pues nos pasamos a retirar, vámonos a checar lo de la base. Ahorita voy a ver si paso con Néstor o en caso de que no tenga tiempo, pues voy a ver si le puedo quitar la fascia y ver si puedo yo meter un poquito lo que es el vaciador del coche, pues para que ya no esté salida la fascia, porque la neta sí se ve un poquito feo. Y pues bueno, ni pedo, creo que me salió más caro o me va a salir más caro la reparación de la fascia y el lip que la flecha que se le salió, pero pues ni pedo, así es esto, amigos. Así que pues hay que seguirle dando y ahorita los veo por allá. Ahora quiero mostrarles el detalle de la fascia. Bueno, pasé a refrescarme porque hace un buen calor. El primer detalle que tuve en la primera vez que lo remolqué para llevarlo a mi casa fue que se me tronó lo que es el lip. Ahorita le coloqué una pija en la parte de acá para que no se cuelgue porque andaba todo colgado. El otro detalle
que cometí la estupidez de intentar remolcarlo de la parte de acá y pues se me jaló lo que es la parte de aquí de la fascia. Entonces voy a checar qué es lo que se va a hacer. Creo que voy a tener que retirar lo que es la fascia para ver si se dobló lo que es el bastidor. De todos modos, ahorita voy a marcarle a Néstor, o si me da tiempo voy a pasar con él para checar ese detalle. No trae las rejillas de acá, se las tuve que quitar de la misma manera para poder remolcarlo. Entonces, pues así es como está ahorita el coche, amigos. Voy a llevarlo a la casa para que empecemos a componer todos esos detallitos que le surgieron. Y ya anda el pedo otra vez. La idea de grabarles esto, amigos, es para mostrarles que a todos nos suceden este tipo de cosas y no por eso hay que agüitarse. Digo, pues son cosas que no esperamos y que no queremos que nos sucedan, pero desgraciadamente todos estamos expuestos, todos los que tenemos este tipo de coche, por así decirlo, un poquito viejitos, pues estamos un poquito más susceptibles a que nos sucedan este tipo de cosas, a diferencia de alguien que trae un coche nuevo. Pero pues todo tiene solución. Evidentemente influye mucho el dinero también, pero es algo que con el tiempo, con calma y con paciencia va a salir. Entonces he recibido varios mensajes en mi Instagram en donde me dicen que están agüitados o que están tristes porque está parado su proyecto. Entonces todo con calma, en algún momento va a tener que salir y va a valer la pena todo el esfuerzo que están haciendo por ese coche. Entonces pues ánimo, amigos, así es esto y hay que seguirle dando. Ahorita el coche sí parece coche abandonado, roto ahí, sin la rejilla de la parte de acá abajo. Ahorita pues ya retiré la fascia, amigos, y creo que ya vi el detalle que tiene el coche. Si se dan cuenta, acá creo que este bastidor, creo que se le llama, chequen cómo está metido acá y va en línea con lo que es la guía de la fascia. Si nos venimos de este lado, chequen esta parte cómo está de separada y está por debajo de lo que es la guía de la fascia. Entonces pues voy a ver si puedo levantar esto, porque la verdad sí se ve bastante duro esta madre. Pero pues voy a ver si lo puedo levantar un poquito. Y me falta también la guía de este lado. No sé si se le cayó en el momento o qué fue lo que pasó, porque no la trae, a diferencia de este lado. De hecho esta ya igual ya está rota, entonces voy a ver si las cambio después. Pero ahorita voy a empezar a levantar el bastidor de la parte de acá, a ver si lo puedo regresar a su lugar. Y chequen, amigos, ya quedó. La verdad pensé que no iba a quedar, ya ahorita ya, si se dan cuenta, ya se metió lo que es la fascia. Tuve que doblar lo que es el bastidor y para eso tuve que ocupar este tubo y el de acá para hacerme palanca un poquito. Todavía le falta un poquitillo, pero ya es mínimo. Ahorita voy a darle otro poco nada más para que se nivele y quede bien. Y ahora que la fascia ya ha quedado cuadrada, amigos, vamos a comenzar a detallarla. Recuerden que utilizamos esta pintura, que es un tipo revestimiento que va a dar el acabado como si fuera un tipo plástico. Entonces pues la desmonto y comenzamos a detallar. Como ya se dieron cuenta, pues ya está oscureciendo, ya me agarró la tarde, entonces pues ya no me va a dar tiempo grabarles en sí todo el proceso. Todavía me falta pues esperar a que seque lo que es la fascia, montar fascia, parrilla, y si no me da flojera le voy a echar una lavada y yo creo que ya hasta el día de mañana les estaré yo mostrando los resultados. El día de ayer, amigos, pues ya no pude grabarles el resultado final porque pues nos agarró la noche, pero ahorita ya quedó lo que es la fascia, ya quedó también retocada de los detallitos de pintura que le habían surgido por ahí. Ya trae nuevamente su toma de aire, las rejillas de la parte de abajo. Lo que está pendiente todavía es reemplazar
el lip, porque si dan cuenta está roto de por acá. Y colocarle los estribos. Los estribos ya los tengo por ahí, entonces ahí se los voy a estar mostrando en el próximo video. Pero bueno, amigos, como siempre, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Cualquier cosa, pues ya saben, aquí abajito en los comentarios. También recuerden ir a reportarse en Instagram. Pásenla chido y nos vemos en el próximo video.